estimados público presente, invitados todos, a nombre del Servicio Nacional Forestal. Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el auditorio Simón Bolívar de Paraninfo, de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se va a dar inicio a lo que viene a ser este primer censo nacional del CONAIE. Escuchamos y veamos cómo se desarrolla este tema. Director General de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR, en representación de nuestro director ejecutivo, el economista Luis González Zúñiga Guzmán. Asimismo, se encuentra presente el ingeniero Luis Felipe González Dueñas, administrador técnico de la oficina de CERFOR en la región de Arequipa. Nos acompaña también el ingeniero Wilder Angoneira Maque, gerente de la Autoridad Autónoma del Colca, Autocolca. Y también nos encontramos con el biólogo Víctor Gamarra Toledo, coordinador macroregional del primer censo nacional del Cóndor Andino. Asimismo, queremos saludar también a nuestros colaboradores y auspiciadores que se encuentran presentes: Geoparque, Colca y Volcanes de Andagua, UNESCO Geoparque Mundial, Autocolca, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Distrital de Yanaguara, Municipalidad Distrital de Achón, Centro Cultural Peruano Norteamericano, San Nicolás, Denver, Servicios Ambientales, López, Somundo, Cerro Verde, Rotary Club de Arequipa. Nos complace anunciar que la región Arequipa se convierte en la sede del primer Festival Nacional del Cóndor Andino, el cual inicia hoy jueves 20 de octubre y culmina el sábado 22. ¿Cómo nació? ¿Qué actividades se tienen programadas? Damos la palabra al ingeniero Luis Felipe González Dueñas, administrador técnico de CERFOR en la región de Arequipa, para que nos cuente los detalles acerca de este importantísimo evento. Ingeniero. Buen día con todos. Buen día, ingeniero Enrique Suárez. Bienvenido, director de la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre del CERFOR. Viene en representación de nuestro director ejecutivo, ingeniero Wilder Angoneira, gerente de la Autocolca, biólogo Víctor Gamarra. Muy buen día con todos ustedes. Hace algunos meses atrás, uno de nuestros aliados y amigos, ya habíamos compartido algunas actividades y conferencias de la Autocolca, en una de las conversaciones que tuvo el funcionario técnico de Paula, pues, y me refiero al fotógrafo oficial Nacional Geográfico, el señor Mauricio, con él empezamos a conversar acerca de la posibilidad de revalorar a Cóndor Andino. Y dentro de estas posibilidades, esta conversación, surgió la fortuna idea de hacer algo más. Y dentro del plan de conservación del Cóndor Andino, pues nos detiene, nos indica que debemos hacer actividades que valoren y que lleven a la conservación y preservación de esta especie. Y dentro de estas actividades, pues sale la idea de hacer un primer festival local en el lugar. Cuando conversamos a nivel de nuestra sede, ¿por qué no hacerlo nacional? Y sale la idea de hacer el primer festival nacional en Arequipa, el primer festival nacional del Cóndor Andino. Y es la idea de que no sea solamente el primer festival, por supuesto, ya pusimos el primero y tendrá que venir el segundo. Y así sucesivamente, porque la idea de trabajar con todas las especies, casi todas las especies de fauna silvestre, son poco estudiadas, poco sabemos de él, y que nos interesa para conservarlo, conocer un poco más. Y de ahí también el lema que le pusimos a este festival, que es conocer para conservar, pues necesitamos conocer un poco más de este tema. Y esta es nuestra primera intención, dar a conocer lo que hemos venido realizando con este cóndor y lo que, a través de lo que podemos conocer de él, poder tomar las políticas necesarias para su conservación, su preservación. Entonces, ya con la estructura o la idea de hacer el primer festival, pues empezamos a trabajar en la búsqueda de aliados, que los ha citado, como diría en su locución,
quienes nos han venido ofreciendo y apoyando en todo lo que hemos preparado para con ustedes en el Museo de este Festival. El día de hoy nace con esta conferencia de prensa. Seguidamente vamos a tener una revelación con unas fotografías exclusivas del censo, de las actividades del censo que se han realizado en Arequipa, y específicamente la mayor parte de ellas son del Valle del Cuarto. En la tarde, horas más tarde, vamos a tener también una entrega de terreno formal para el primer centro de rescate de fauna silvestre en la región de Arequipa de parte del gobierno regional. Eso va a ser a las 12:30 en este mismo local. El día de mañana estamos viajando hacia el Colca, donde también tenemos otra actividad de entrega de otro terreno para el centro de rescate y el centro de interpretación. En horas de la tarde, ya en tarde-noche en la ciudad, pues vamos a tener una serie de conferencias. Estas conferencias justamente van a dar a conocer, a través de nuestros especialistas, en primer lugar, Karina y Mariana, del área de fauna, van a dar a conocer las experiencias que tenemos o en que hemos venido trabajando en los últimos 5 años, solamente en la de Arequipa, en la región de Arequipa, para preservar este coto. Tenemos el apoyo y participación del Zoológico de Denver, que nos va a contar, es el zoológico más grande del mundo y que tiene, más allá de demostrar o dar a conocer la vida de los especímenes, va apoyando a lo que es la preservación de algunos de ellos, y pretendemos con esta alianza pues el apoyo para este especímen. Va a dar a conocer sus experiencias, y de nuestra sede central, el especialista Víctor Vargas también va a poner en la noche una conferencia. Vamos a tener reconocimiento a las instituciones y que nos vienen apoyando en la preservación del conto. Esto va a ser en el Cultural Romano Norteamericano. El día de mañana participa. Ya tenemos los primeros seleccionados, los primeros 20 finalistas, y que el día de mañana va a estar la exposición fotográfica y la calificación de ellos. Va a haber también un concurso de disfraces, todos alusivos al coto, pero con material reciclado. Entonces, y cerrando el ciclo de participación, pues va a estar el fondo argentino del Valle del Colca, César, que nos va a acompañar el día de mañana y el día de pasado mañana en estas actividades. Entonces, es un primer festival lleno de actividades para todo tipo de público. Van a haber charlas profesionales, hacia profesionales, hacia el público en general, con participación de los niños, dando a conocer el valor del cóndor y promocionándolo a su vez de una manera turística para su preservación. Entonces, eso vendría a ser en resumen el ciclo de actividades que hemos preparado como administración técnica para este festival. Esperamos contar con la difusión en primer lugar y la participación de todos ustedes en todas estas actividades. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Felipe González Dueñas, administrador técnico de SACOR en la región de Arequipa. Y como lo indicaba el ingeniero, uno de nuestros grandes aliados y con quien inauguraremos también la muestra fotográfica que habrán podido observar en el primer patio acerca del primer censo nacional de cóndor andino es Autocolca. Damos las palabras al ingeniero Wilder Alconeira Maque, gerente de Cóndor. Muy buenos días, señor director. Y con todos los presentes, muy buenos días. Para mí es grato escuchar de que proyectos de conservación del cóndor, una ave emblemática de nuestro país y un ave con mayor concentración en el Valle del Colca, se esté ejecutando, no solamente proyectos que lo ha anunciado el día de hoy el ingeniero Felipe, sino también la protección, ¿no? Conjuntamente con Autocolca y coordinación. Y le agradezco, ingeniero, esa predisposición, la coordinación constante que hace con Autocolca para poder llevar no solamente el trabajo de la protección, sino también la concientización, ¿no? A los habitantes, a las personas que viven en el lugar.
trabajado de la mano en muchas actividades de forma coordinada, ¿no? Ha estado también en el centro, la impresión de materiales informativos, ¿no? Para que, ¿no?, podamos tener esta ave emblemática de nuestro país que está en estado de extinción, ¿no?, todavía con nosotros, ¿no? Es un gran trabajo que realiza CERFO y quiera, ¿no?, pedirles de que sigamos trabajando de la misma forma que se ha trabajado, ¿no?, en estos últimos años, ¿no? Además, invitarles de la actividad que se está realizando, ¿no?, a partir de hoy día, mañana hasta el sábado, ¿no? Considero que va a ser muy interesante, no solamente ver las fotografías, sino la actividad en sí, ¿no? También va a estar presente, si no me equivoco, el señor Mauricio, que también nos ha visitado y está dando a conocer, ¿no?, a través de la revista National Geographic, ¿no?, el cóndor andino, ¿no?, que tenemos aquí en el Perú. Solamente, una vez más, agradecer el trabajo que realiza CERFO, ¿no?, en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no?, y a seguir trabajando de la mano. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Winder Antonella Maque, gerente general de Autocolca. Asimismo, bueno, y también indicar, ¿no?, no solamente, como dice el ingeniero, va a haber una muestra fotográfica, también vamos a tener danzas que provienen del Colca, entonces va a ser unas actividades muy, muy agradables para todo el público en general. En el mes de agosto se realizó el primer censo nacional del cóndor andino en nuestro país. Un hito muy importante que permitirá que con los datos recabados se puedan desarrollar planes de conservación para esta especie. Antes de continuar con el desarrollo del programa, les mostraremos el video oficial del censo, desarrollado con imágenes y entrevistas de la región Arequipa. En concreto, la metodología ha consistido en realizar un censo durante 3 días y lo más interesante es que han sido simultáneos a nivel nacional. Se han establecido aproximadamente 48 localidades divididas en distintas zonas según la distribución de esta especie. Alrededor de más o menos 145 a 180 personas involucradas directamente con las actividades de campo. Durante esos 3 días, cada brigada visitaron cada uno de esos lugares y realizaron un censo que nos ha permitido obtener datos de población y sobre todo algunos datos súper interesantes con algunos comportamientos que incluso hemos visto, por ejemplo, un cortejo entre un individuo muy viejo con una hembra. Hemos mejorado esta distribución o ubicación de los dormideros y también de algunos sitios que pueden servir como posaderos. Esta es una primera experiencia que vivimos como región y como país. Vamos a hacer un balance, en primer lugar, de la participación. A esto se suma definitivamente la academia, ha liderado también con CERFOR y todo el personal técnico de CERFOR este primer conteo a nivel nacional. Nunca vi tantos cóndores juntos al mismo tiempo, así que es una experiencia inolvidable. Y hemos estado haciendo el censo y identificación de las especies, ¿no?, tanto de juveniles, adultos. Antes yo venía aquí por turismo, sobre todo, y veíamos unos cuantos cóndores, ¿no? Podemos diferenciar claramente juveniles, tanto machos y hembras, a los adultos y hasta comportamiento reproductivo, ¿no?, que es muy importante para poder conocer un poco más dónde anidan y poder conservar esos dentro del Colca. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Lo que acaban de apreciar es el video que se realizó durante los 3 días que se ejecutó el primer Censo Nacional de Cóndor Andino, específicamente en la Cruz del Cóndor. Para comentarnos acerca de cómo se trató esta actividad tan importante, la metodología que utilizaron y todos los detalles, vamos a invitar al biólogo Víctor Gamarra Toledo, coordinador macroregional del primer Censo Nacional de Cóndor Andino. Gracias, María. Buenos días a todos, muchas gracias por la participación y sobre todo por el interés. Saludos al ingeniero también de Autocolca, ingeniero Winder, al representante, al director de CERFOR Lima y al representante de la DFC del equipo de CERFOR.
Bueno, sucintamente, en relación al censo que se ha realizado durante agosto, los días 12, 13 y 14, brevemente voy a explicar cuál fue el procedimiento, cuál fue la metodología para este censo. Es importante mencionar que este es un censo que se está realizando en el Perú por primera vez en la historia de lo que corresponde al inventario de especies tan emblemáticas como el cóndor andino. No se hizo esto antes, se han intentado hacer algunos esfuerzos regionales, pero para el Perú es la primera vez que se hace un censo nacional. Esto tiene interés de muchos países vecinos, como Bolivia y Argentina sobre todo, en los cuales sí se han hecho censos y entonces el interés por saber cuáles son los resultados o cuál es la metodología que se ha aplicado es bastante alto. Así que este es un evento bastante importante. En relación a la metodología, estos puntos, alrededor de 45, y que al final de los análisis han resultado siendo 44 localidades, corresponden a localidades en las que se tiene registro de más de 6 cóndores. Eso es importante porque durante el proceso de análisis, de selección de los datos, podíamos haber elegido muchos puntos. Sin embargo, estos puntos tenían características especiales. Uno de estos es, como mencionaba, que deben haber registros mayores de 5 o 6 individuos. El otro punto importante es que estas localidades o estos sitios seleccionados para el censo tenían que tener una separación de más de 60 kilómetros. Esto es importante porque si no podemos cometer el riesgo o el error de recontar individuos. ¿Por qué? Porque un cóndor se puede desplazar al día como mínimo 65 kilómetros o 60 kilómetros, eso según los trabajos que se han hecho en el Perú. Sin embargo, en otros países incluso un cóndor puede recorrer hasta 120 kilómetros sin ningún problema. Así que por eso es importante. Luego, el tercer paso para la selección de los puntos fue consultar la bibliografía y sobre todo con los investigadores que tienen conocimiento sobre la presencia de cóndores en el Perú. De esa manera se seleccionaron estas localidades. Una vez seleccionadas las localidades, se procedió a establecer un método para poder ver cómo íbamos a contar estos cóndores. Y el método consiste en un conteo directo de 3 días divididos en 4 periodos. Quiere decir de que las personas que estuvieron encargados del censo, y acá veo a muchos que participaron, incluido el ingeniero Felipe, estuvimos 3 días en campo, ¿no? Durante 4 periodos en esos 3 días. El primer día en la tarde, segundo día mañana y tarde, y el tercer día en la mañana. Y hicimos un conteo de todos los cóndores que observamos en este periodo de tiempo, cada 20 minutos. Nos preguntarán cómo fue seleccionado el número para poder decir cuántos cóndores había. Nosotros elegimos el valor máximo de cóndores en el Colca, por ejemplo, ¿no?, que ahora les voy a mencionar. ¿Cómo fue la conformación de los equipos? La conformación de los equipos fue establecida a partir justamente de la metodología que les mencionaba y fue conformada por mínimo 3 personas. Una persona que era el responsable, el censador, que fue convocado a partir de una selección de algunas características en relación a la experiencia que tiene con el cóndor, sobre todo con censos y observación de aves, y 2 personas que fueron como apoyos, que en la mayoría de los casos estuvieron conformados por personal de CERNAM, si es que las localidades fueron en áreas protegidas, y en el caso de personal de CERFOR, si las localidades fueron fuera de las áreas protegidas. De esa manera, el grupo en cada una de estas 44 localidades estuvo conformado por mínimo 3 personas. Además, también hubieron voluntarios que se sumaron para estas localidades. Entonces, estamos hablando más o menos de mínimo 150 personas alrededor, a 180 personas que estuvieron involucradas directamente con el censo del cóndor en todo el Perú, porque estas localidades fueron distribuidas incluso en áreas de costa, como por ejemplo la Reserva de San Fernando o Paracas, e incluso en áreas de selva como San Martín y otras localidades, sobre todo por ejemplo la parte de Puno, que incluye la parte de Caraballa, que es parte de Ceja de Selva.
Otro punto importante para esto es que se contó también con el apoyo de las comunidades campesinas en algunas localidades y sobre todo con el apoyo de los gobiernos locales, como en el caso de Autocolca, con el ingeniero Winder, que nos facilitó muchas de las cosas que necesitamos, sobre todo la parte logística en el campo. Bien, eso básicamente, y seguro que en función de las preguntas que ustedes tengan, tal vez se me esté pasando algo en relación a la metodología, pero eso es lo más en concreto, lo más resumido en relación a cómo es que nosotros obtuvimos un número de condones. Estamos retornando. La pregunta de siempre, desde hace muchos años, es sobre este primer censo nacional de condones. Y en realidad, gracias a este censo, es que vamos a poder tener un valor que, como lo he explicado antes, sería histórico para el país porque nunca antes se ha hecho un censo parecido. Redes sociales, estamos como el esfuerzo ha sido gigantesco, ha sido un esfuerzo.